Siendo el 1 de noviembre Día de Todos los Santos, una fecha importante dentro del calendario en el ámbito religioso, la cual es recordada por la Iglesia Católica, en la que se recuerdan a los santos, y que en medio del contexto también a nivel mundial, se rinde homenaje a los difuntos. En la región Ica, según declaraciones del reconocido historiador iqueño Víctor Pacheco, se acostumbra realizar un recorrido en vísperas en el 31 de octubre, y una visita a las personas que reposan en los Campos Santos. Bueno, esto es una fecha muy especial implementada por la Iglesia Católica ya hace muchos años atrás, en la cual se le rinde un homenaje a los santos de la Iglesia Católica, y la tradición popular pues a nivel mundial ha considerado esta fecha pues para rendir homenaje a todos aquellos hermanos ya fallecidos y que reposan aquí en el sueño eterno, ¿no? En el Perú pues es una tradición muy arraigada, ¿no? muy arraigada. En la cual se puede observar masiva concurrencia de las personas a los cementerios, ¿no? No, generalmente, las actividades culturales que realizamos en la ciudad de Ica, generalmente en esta fecha la más importante es la que se ha realizado el día de ayer, ¿no? Que es una visita nocturna al cementerio general de Zaraza, ¿no? Organizada por el grupo popular Javier Cárdenas García, ¿no? ¿No? Y la región Ica, en la cual obviamente se rindieron y se homenajearon a varios signos pequeños, ¿no? Que entraron en la literatura, la poesía, la historia, ¿no? y que vale la pena pues recordarlo. La actividad del día de ayer fue una actividad de masiva concurrencia. Nuestra sincera felicitación a los organizadores de la mencionada actividad, y bueno, por lo demás, pues esa es la actividad más importante. Ante ello, realizamos una visita al cementerio general de Zaraza, siendo el principal camposanto de la provincia de Ica, donde conversamos con un padre de familia que perdió en el terremoto del 2007 a su hijo Javier Caso Morón, que se convirtió en héroe civil, que recuerda con mucho orgullo al joven que falleció tratando de salvar la vida de alumnos en el Colegio de la Fuerza Aérea del Perú en la provincia de Pisco. A los dos hermanos. ¿A sus dos hermanos? Es decir, mis hijos. ¿A sus hijos? Aquí están sus sobrinos, sus familiares. Pero, en este caso, ellos fallecieron por COVID-19. El 10 de abril de 21, Paul Caso Morón, hace más de un año. Y él ya falleció en el terremoto, 2007. Eso quiere decir que padecieron justo en diferentes épocas de este año. Claro, uno murió en el terremoto, 2007, ¿no es cierto? Claro. Ya. Y este ha muerto con COVID ahora, el año pasado. ¿En 2007, en qué lugar este? En Pisco, murió. Con todo esto de aquí son los que han muerto en Pisco. Ah, ¿ustedes vienen de la provincia de Pisco? No. Él trabajaba en Pisco, en la FAP de Pisco. Y allá murió. ¿Y a causa de qué murió? ¿Le cayó? Una viga de ahí, el colegio donde trabajaba. Trabajaba en una academia. Y en esa academia, en Pisco, pues las construcciones eran de adobe y le han puesto una viga de cemento, ¿sabes? Fue a sacar unos niños de un salón que no eran sus niños y en ese momento se apagó la luz y le cayó. Él tratando de salvar la vida de los alumnos. Y la FA de Pisco lo declara héroe civil, le hace un reconocimiento por muerte. ¿Nos puede indicar para Eco Perú el nombre de su familiar? De mi familia, de mi hijo, Juan Javier Caso Morón, que murió en Pisco. ¿Cuántos años tenía su familia? 39 años. ¿Dejó hijos en orfandad? Sí, dejó sus hijos. ¿Cuántos hijos? Dejó dos hijos, un hombre y una mujer. ¿Eso quiere decir que la FAP lo considera un héroe? Héroe civil. Y, por ejemplo, en este caso, en el Día de Todos los Santos, ¿le hace un homenaje?
No conozco porque como la FAFE funciona ahí en Pisco, no sé exactamente, pero nosotros los familiares sí nos venimos todos los años. Este año murió mi hijo Paul Francis, murió con... Entonces aquí hemos conseguido el nicho al costado de él, de su hermano. Cabe indicar que hubo una gran afluencia de personas en el Cementerio General de Saraj, donde a ritmo de rezos y cánticos fúnebres centenares de ciudadanos sollozaban a recordar entre las notas tristes de un arpa y otros instrumentos de viento y cuerda a sus familiares, quienes habían perdido a sus seres queridos, sobre todo en los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia del coronavirus. Aquí organizamos el trabajo de responso, que consiste en rezo, las oraciones y aparte la música. Generalmente la gente viene a visitar a sus difuntos, pues ese día primero de noviembre, ¿no? Ya que son los santos. Pero a diferencia de otros días, en este día de Todos los Santos, ¿es donde hay más afluencia de personas? Sí, bastante afluencia de personas. Es como el Día de la Madre también, igual el Día del Padre también. Y ya la gente viene, porque es la costumbre que tienen en Ica, de venir a ver a sus difuntos. Claro, en este caso, por ejemplo, en este día, ¿cuántos rezos realizan? Bueno, eso depende. Ahorita, por ejemplo, como la crisis económica que está presente aquí en todo el Perú, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Y afecta, pues, porque la gente únicamente viene a poner sus flores y muy poco contratan. Consiste en las oraciones y en la música, que la gente a veces pide, ¿no? Sus valses, sus boleros, sus guainos, y todo eso hay que interpretarle, pues, a la gente para hacerla contenta. Por ejemplo, ¿solamente visitan esta parte del cementerio nuevo o ustedes también realizan? No, también visitan el cementerio viejo, también. En todo el cementerio, tanto el nuevo como el viejo, hay bastante influencia de personas. La reactivación, los músicos son los que han sufrido más en esta pandemia, eso porque no ha habido participación. Y ahorita nuevamente estamos acá en el cementerio, pues, porque se sabe que el ingreso económico es bajo, pero de todas maneras ayuda, ¿no? En este importante día donde se recuerda a las personas que partieron hacia la eternidad, el Camposanto cuenta con más de 100.000 difuntos aproximadamente que descansan en Saraja. Una de las zonas más concurridas del Camposanto fueron los pabellones que albergan a los fallecidos por el terremoto en 2007 y el COVID-19, así como también el área donde reposan los infantes y niños. Ha habido eventos como el terremoto y también la pandemia que ha generado que hayan muchas personas fallecidas enterradas aquí, que son de Chincha, de Nazca, de Pisco, también de Lima, y algunos de ellos están haciendo el traslado correspondiente, pero sí hay muchísima gente en el pabellón San Armando. La mayor parte de los fallecidos por el terremoto están en ese pabellón, y en los últimos pabellones de San Marcos, entre ellos están sepultados los que han fallecido por motivo del COVID. Pero son de otros lugares en su mayoría, pero están acá sepultados en el Cementerio General de Saraj. Hay personas que se han difunto, que se han sepultado pues hace del año 1847, qué sé yo, y han habido tremendos con el terremoto que hubo la última vez. Algunos pabellones no resistieron porque supuestamente pues, son de material antiguo. Entonces el señor este gerente ha tomado la gentileza de darle facilidades a los usuarios que supuestamente aún todavía quedan familia, ¿no? Para que puedan reconstruir. No, primeramente, trasladar una fosa común a los que ya no tienen familiares y a los que tienen su familia, pues comprar un nuevo nicho y ahí sepultarlos. Pero, en este caso, el Camposanto no solamente alberga difuntos de la provincia de Ica, sino de otros sectores. También. Usted acuérdese de que cuando hubo el terremoto, vinieron muchas personas de Pisco, acá se han sepultado, de varios lugares, no solamente de acá de Ica, nada más exclusivamente. Así. ¿Cuántos pabellones tiene o cuenta este cementerio? Sería algo de decirle en este momento un número exacto. ¿Una aproximada en todo caso? Un
Caramba, son aproximados. Mire, para serles sincero, yo hoy día, de repente es el cuarto día en el cual estoy a cargo de la administración, ¿no? Tratando de mejorar muchas cosas, la limpieza, el orden, qué sé yo, para poderle una buena atención al usuario que viene acá. ¿Eso quiere decir que es la primera vez que se encuentra celebrando, en este caso, el Día de Todos los Santos como representante administrador de este importante cementerio? Mire, anteriormente tuve la oportunidad de estar acá. Al menos era menos el, ¿qué le digo? En cuanto a pabellones. La capacidad. La capacidad, sí. Como ustedes ven afuera, está la policía municipal y también está el Serenago. Nos están apoyando, ¿no? Y también los trabajadores, que incluso han venido muy fuera de la mañana, a tempranas horas, para apoyarnos con la limpieza y, como usted dice, con el orden que debe haber acá, para que nosotros nos sentamos también contentos, porque yo también tengo familia acá sepultada. Creo que eso es lo que queremos. ¿Desde qué hora se han abierto las puertas? Bueno, días normales simplemente son a partir de las 7:30, 8 de la mañana. Y una vez que tengamos todo en orden, las personas pueden entrar, no hay ningún problema. Y bueno, ahora por Semana Santa estamos desde las 6 de la mañana atendiendo. Bueno, por ejemplo, hoy día que se celebra el Día de Todos los Santos y hay una mayor concurrencia, ¿hasta qué hora van a estar las puertas abiertas de este cementerio? Bueno, trataremos, como decíamos, de atenderles hasta las 6:30, 7 de la noche, mientras haya luz, para que ellos puedan tener la oportunidad de venir acá a estar con sus familiares. ¿Eso quiere decir que no hay una buena iluminación en la noche? Mire, exactamente no había, hemos tratado en esos días de la iluminación. En todo caso, todo lo que es el pasaje central está muy bien, no hay ningún problema, ¿no? Ustedes también deben comprender que el parqueo es nuevo y, caramba, la iluminación debe también funcionar perfectamente bien. Es lo que, este caso, una de las prioridades en su nueva gestión que ha iniciado hace 4 días, es mejorar el tema de la iluminación. Señorita, la intención de nosotros... In situ en el cementerio se llevó a cabo una misa comunitaria donde el padre Ítalo Mórtola realizó las oraciones a los difuntos de diversas familias. Sin embargo, es preciso recordar a la ciudadanía que realicen un homenaje en vida a las personas que aprecian y de esa manera los recuerden con un mayor afecto. También que hay una misa comunitaria que se está llevando por parte del padre Ítalo Mórtola, de tal forma que todos aquellos que quieren recordar a sus seres queridos lo puedan hacer también a través de este acto religioso.